Okay. Un documental les venía a agredir a la banda. Ya, me quedo muy chavos, hace rato estoy con todo. Bueno, ok, ¿por qué hacemos esto? No pude repetir la... Un metalero en México. Pues no sé, porque nunca hemos sido una banda checa, pero pues es difícil, ¿no? En el mero, porque pues no hay como mucho para dónde hacerse, ¿no? Van. Híjole, sí ha sido un poco difícil. Yo creo que para empezar una banda, yo creo que en cualquier parte del mundo es como que algo bastante complicado, en el hecho de que empieza como por cierta manera un hobby y en el momento en que se empieza a transformar en tu fuente de trabajo, tu fuente de ingreso también, cambian muchísimas cosas. Lamentablemente, digo, nosotros queremos muchísimo a nuestro país, tan es así que tocamos metal en español, no estamos cantando en inglés, queremos mucho a México, pero sí hay ciertas cosas que en algún momento dado te empieza a poner un poco el pie. Entonces, nos corresponde como profesionales, como cualquier otra profesión, valga la redundancia, estar empezando a quitar esos tabús y esas trabas, ¿no? O sea, se puede hacer lo mismo en cualquier parte, pero sí se cuesta un poco más de trabajo, ¿no? En algunas partes. Pues mira, para nosotros, en cuanto a ser un metalero en México, pues es algo difícil, pero que nosotros escogimos. Hemos tenido la oportunidad de ir a otros países, saber cómo son los metaleros de otros lados, y vemos que tenemos muchas cosas similares. Simplemente es que pues, nos une lo mismo, la pasión por tocar metal, y aunque tengamos las cosas algunas veces adversas, pues, lo hacemos, y lo hacemos con todo el gusto y con toda la pasión. Picar mucha piedra, echarle muchas ganas y pues es complicado, pero también está bien chido. El problema es que no existe una infraestructura que sirva de plataforma para subir. O sea, las pocas bandas mexicanas que son conocidas en otros lados es porque se han ido a, no sé, a Alemania o a Europa en general a dar tours, a Latinoamérica y tal. Con condiciones. Y en condiciones bastante precarias, la verdad. Entonces hace falta que la gente crea en el metal también. Es que los promotores, lejos de apoyar el metal, como que cierran un poco las puertas. Yo pienso que la respuesta de la gente hacia el metal en México no es muy buena. Pero pues tampoco pienso que muchas bandas de metal se esfuercen por generar público. O sea, muchas bandas se pasan todo el tiempo quejándose que no hay apoyo, se dicen que el metalero mexicano nunca va a las tocadas. Y pues tienen razón, el metalero mexicano rara vez va a las tocadas, solo va a las tocadas donde va a tocar su amigo y es al que van a apoyar. Pero muchas bandas, tú escuchas su música y su composición es mediocre. O sea, en serio, hay bandas que se la pasan quejándose de que no hay apoyo, pero tampoco hacen nada por mejorar ellos su composición. Entonces, pues yo pienso que esas bandas sí, ni siquiera merecen apoyo. Pues es algo que estaba escuchando desde chiquillo. Lo padre fue que nos encontramos entre varios, o sea, que encontramos que teníamos los mismos gustos por esa música. Y quieras o no, de chavo, te llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con este género, ¿no? Cada vez que oigo Black, cada vez que lo toco, cada vez que veo, que lo huelo, que lo respiro, como que me siento como en mi casa. Hay chavitos que me dicen, está mal influenciando a la niñez. Les voy a comentar. Hay un chavito que yo le daba clases y me preguntaba qué tipo de música escucha y todo, y de repente pues llegaba a escuchar lo que yo traía en el cel, ¿no? O llevaba algún disco. No todas las bandas de metal, o sea, porque tengan un pentagrama, una cruz invertida en sus discos, quiere decir que sean satánicos o antirreligiosos o lo que sea. De hecho, un gran porcentaje, y me atrevo a decir que un 50-60% de las bandas de metal lo hacen por ganar dinero. ¿Por qué? Porque tú como fan
¿qué buscas? Lo más prohibido, salvaje, no sé. Entonces, ¿qué dice el consumidor? ¡Ay! Estos son más cañones porque son muy malos. Tiene que ver con una crítica social, una crítica al sistema, una crítica a, como a la humanidad en lo que nos hemos convertido, pues, ¿no? De que estamos muy jodidos y no tendríamos por qué estarlo. Balam acá, bueno, Brujo Nocturno, en Chemaya, de ir el libro del Popol Vuh, pero siempre teniendo la base de las raíces prehispánicas, no tocando nada cristiano, nada satánico, nada de ese tipo, ¿no? Por eso también nuestras creencias no tienen nada que ver con eso. Entonces, fue un punto que quisimos tomar desde el principio, el nombre en que tuviera que ver con la mexicanidad, ¿no? Bueno, con nuestras raíces, Balam acá. Bueno, que también las personas que pensaban que puro metal era... no sé, muerte, satanismo. Y los temas que aborda la banda no son ni de ninguna postura política, ni religiosa, ni nada. Siempre es un rollo introspectivo y a las chicas. ¿Cómo? No, de hecho, fíjate, pasó algo bien curioso porque hay un video que circula por YouTube y entonces estábamos en un camerino, súper relajados, y antes de salir tenemos la costumbre de abrazarnos entre los seis y rezar a un Padre Nuestro. Entonces, eso se coló en el video que nos grabaron. Y ya sabes, ¿no? Empezaron así la gente. Pero si son metaleros, los metaleros no deben de rezar. Tienen que ser ateos. Sí, no sé. Dices, güey, o sea, realmente... O sea, no estamos, como dice Sergio, no estamos abanderando a nadie. Cuando toco estoy echando mi desmadre, me estoy riendo y todo. Entonces se acerca un tipo, no recuerdo si era de alguna banda o era del público o no sé. Me dice, no, pues sabes que tocas muy chido, pero... Pues digo, ¿qué? ¿Te crees Bon Jovi para estarte riendo? Y pues yo la verdad a mí me dio mucha risa, ¿no? Que él tuviera la idea de que el metalero tiene que estar en el escenario amargado. Y no sé por qué volteaba el alambrado y una toalla sanitaria y colgada. No sé. Y es que sí, precisamente volteé y la vi. Y dije, solo en México, cabrón. Algunas bandas les molesta que nosotros llevemos nuestro backline, que Omar lleve su... Malo batería. Si lo haces, malo si no lo haces. Pero precisamente nosotros, por la experiencia que tenemos, en Europa tocamos en bares igual pequeños, igual cinco bandas o lo que sea, pero cada banda llegaba con su amplificador y su batería completa y cada quien se monta y toca con sus cosas. Allá es normal, pero si nosotros aquí llegamos con nuestras cosas, las otras bandas, no, ¿qué pasó? O sea, o... piensan que nosotros les llevamos las cosas a ellos. Yo presto mis cosas sin problemas, pero yo no voy a cargar mi amplificador para que otro cabrón toque. Si él viene y me ayuda, adelante. Fíjate que ha sido, es chido, obviamente hay un tabú y en muchos casos no es tan tabú de que el metalero odia a las otras bandas, ¿no? O siempre hay una competencia de bandas y así ese rollo. Nosotros somos más, tenemos como una filosofía más a hacer una escena, a ser brothers todos, en lo que nos podamos ayudar lo hacemos. En el momento en que alguien nos dice, oye, participa en nuestro disco, va, o sea, ningún problema, ¿no? O sea, es así de claro, o sea, esto es rock y vamos a divertirnos también, ¿no? Muchas veces nosotros pues llegamos a tocar y pues todas las bandas están siempre en un rincón platicando solo con ellos. O sea, generalmente pues yo tampoco soy como que... pues muy sociable, pero pues si llegan y me hablan y echamos relajo, pues por mí está muy bien. Pero pues muchas bandas sí, incluso nosotros nos acercamos a preguntarles, oye, ¿ya te dijeron el orden o qué onda? Y me dicen, pues no sé nada, y se dan la vuelta y así. La banda que tenía antes, tuvimos como una racha en la cual tocamos bastante y se sentía mucho esta onda de, como de mala onda entre bandas, pues, ¿no? La mala vibra. Y como siempre estar tirando mierda de los otros y estar así como hablando mal en general, ¿no? Y mi experiencia con como en esta época, pues, ¿no? Como 5 años más tarde, es que ya pasa menos. Creo que ya las bandas nuevas ya no traen esta... como esta idea de que yo estoy bien y todos los demás están mal.
desde que empezamos, desde muy chicos, Ágora siempre llega, obviamente primero en tocadas con mil bandas, en concursos, en cualquier situación que nos pudiéramos presentar en vivo, nunca hemos tenido la actitud de nosotros competir. Pues hubo como... incumplimiento, ¿no? Falta de formalidad, pero aparte sí hubo como mala leche, ¿no? O sea, a la hora, ellos tocaban después de nosotros y César justo pues platica. Pues cositas, ¿no? De como que hay paso y te hago así, pero yo no fui, ¿no? Con las bandas de provincia es bien chido la camaradería, porque llegas y automáticamente se empiezan así como empezamos a chorear y tienes problemas iguales, ¿no? Todas las bandas tienen los mismos problemas, entonces todos hablamos el mismo idioma, ¿no? No sé si podría generalizar, pero pues cuando he platicado con metaleros siempre terminamos platicando todos de los Simpson. Entonces, supongo que los Simpson son algo que compartimos. A ver, ¿estás grabando? No creo que salga bien. Soy un ave de la tempestad. Va a salir muy mal todo. No, eso no va a salir chido. En alguna ocasión sí conocimos bandas de black metal que nos decían, ¿sabes qué onda? Nosotros nomás tocamos con hordas de black metal y cosas así, pero nosotros para nada, siempre con organizadores estamos abiertos. Claro. Y de hecho, tocar hasta con bandas pop, es un buen escenario, hay otro tipo de gente, le late bien y si no, pues ahí vas expuesto a que te vaya. No, y además que en esos eventos hay gente que también, pues a lo mejor sigue otros tipos de géneros y nos escucha y dice, ah, pues qué buena onda, ¿no? O sea, y de repente, pues ya también les gusta lo que hacemos nosotros como músicos. Con los pies en la tierra, si la escena en México es pequeña, la escena metalera, como para estarte poniendo tus moños y decir, no me lo voy a tocar a los metaleros. Debe de ir, para eso la pusimos, pues, para que... Es importante, ¿no? Acentuar las raíces. No sé, la verdad es que siempre me he preguntado si este es el único país donde haces esa pregunta. Pero es como el idioma en el que se hace el metal. El metal, o sea, yo dudo que a todas las bandas suecas que tocan metal les preguntan por qué lo hacen en inglés. Creo que pues lo hacen en inglés porque así se dan a entender con el resto del país. Sí, porque es un idioma pues universal. El inglés, ¿no? Se habla en todos lados, ¿no? Y sí, a mí ahorita que comenta eso Genaro, a mí se me hace bien, bien chistoso que como que ponen bajo la lupa a una banda latina que canta en inglés. Ay, ¿por qué? Si tú hablas español, ¿qué le haces a la...? Desde Soda Stereo, desde, no sé, ¿cómo se llama? Pues hasta Caifanes, tal vez un poco. A mí me gustaba Caifanes. Sí, ese rollo, esas bandas en las que empezaste a ver que sí se podía, o sea, que era cierto y que sí se podía hacer rock que sonara bien en español, porque por lo regular todo el mundo decía, ah, este es rock, suena súper mal en español, y jamás el rock es en inglés y tiene que ser cantado en inglés. Y entonces surgieron varias bandas que por lo menos a mí me demostraron que el español podía ser un idioma que lo hiciera bien. Y también ya después lo tomas como una bandera. Nosotros somos mexicanos y queremos hacer música para mexicanos y también para el mundo. Pero ¿por qué le vas a cantar a México en inglés? Vivimos en México y aquí hablamos español, ¿no? No hay otra. No sé, sí, Alex compone las letras. Y... fue una decisión también por honestidad. Una reseña del disco nos dice, mira, al disco le voy a poner 8. Le quito un punto porque solo tiene 6 tracks. Le quito un punto porque está en español, porque las bandas que cantan en español no tienen la más mínima posibilidad de brincar el charco. Una completa ironía. En la gira en Europa lo primero era, oh, felicidades, que cantan en su idioma. Qué bueno. Pero obviamente eso nos llegó pues, después, ¿no? Al principio te tienes que rifar. Y para nosotros, pues, cuando lo haces con honestidad y con huevos, pues ya lo que te diga la gente, pues ni modo. Unos te van a apoyar y otros no. Entonces ya estás. Esto es bien bueno. Morelia, Michoacán, World Trade Center, México. YouTube, MySpace y Facebook, pero bueno, el Facebook yo no lo uso utilizar muy bien, entonces mi novia es quien me ayuda en ese sentido. En el 2002 MySpace estaba apenas saliendo y los que entramos como rápido en el tren del MySpace, como que aprovechamos un poquito de promoción por ahí. Y sorpresivamente me parece que Facebook ha sido un buen elemento. Aunque creo que la más efectiva sigue siendo YouTube. Ahora sí que las redes sociales nos han ayudado bastante.
subes una red social. Gracias MySpace, gracias Facebook. Te contacta tu vecino de la otra calle que no sabía que eras tú, o te contacta un cabrón de Polonia, y eso es lo que nos ha ayudado. El cómo se grabó el disco sí es una cosa muy mexicana, ¿no? Creo que... Por eso digo que es difícil que el disco se hubiera dado como se dio en otro lado, pues, ¿no? O sea, ese disco lo grabé en mi cuarto, con un micrófono prestado, con una así una guitarra electroacústica ahí medio chafa. Y y pues así como todo en la computadora y sin realmente... Con puros programas piratas. No, no es cierto, ¿no? Tenemos todos. Todas las licencias. No todos. Pero sí, vaya, como... O sea, si tuviera video de cómo se hizo el disco, pues sí sería así de... Órale, en México sí que hacen las cosas con las piedras, ¿no? O sea, sí. Sí, y aquí se convirtieron las piedras en pan, como. Me cae que sí. O sea, por eso digo también que México es la tierra de las oportunidades, pues, ¿no? Échenle ganas, porque si de verdad quieren... O sea, si de verdad se imaginan en un escenario con miles de personas, ya sea usted vocalista, baterista, aventando las baquetas o aventando la plumilla, tiene que de verdad que comprometerse. Bueno, ya que decías que estemos en contra de algo, ¿no? Nos preguntabas también algo así. Yo quería decir lo siguiente. ¿Ok, ya nos vamos o qué? No. No, corte. Es que no, estamos en contra de las... Es que hace media hora que se nos acabó la cinta. No les queríamos decir nada porque están muy a gusto, pero... ¿Ah, se acabó la cinta? No. Ah. We'll be right back.